¿Cómo están, amigos? Es diciembre, a pocas semanas de la Navidad, y este es el barrio Primavera en Santa Cruz de la Sierra. Y me viene a recuerdo, me viene a la memoria el del por qué cerró o quebró McDonald's en Bolivia. Y nosotros nos vamos a responder precisamente realizando este reportaje. Porque en cualquier lugar de Bolivia se come bien, buenísimo, se puede decir, y a buen precio. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado aquí el amigo en el barrio Primavera, detrás del aeropuerto del Trompillo. En esta calle, precisamente, si se ubican por esta calle, vamos a ver, por esta, por ahí enfilan, es una, digamos, es una calle que los pilotos utilizan como referencia para aterrizar en el Trompillo. O sea que por encima de esto pasan los aviones a diario que van a tomar tierra en el Trompillo. Aquí estamos con nuestro amigo Elmer. ¿Cuál es tu apellido, Elmer? Vargas. Elmer Vargas. Sí. ¿Eres cruceño? Sí. ¿De Santa Cruz? Cruz, Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez. 100% camba, como dice, ¿no? Ah, muy bien. Elmer, cuéntame, por favor. ¿Ya? ¿Desde cuándo estás con esto de los pollitos a la brasa, los pacumutus? ¿Y el porqué del éxito de la comida callejera en nuestro país, Bolivia? Claro, comentarle que este negocio nace hace 10 años. Ya. O sea, nosotros vendíamos allá al frente, comenzamos la verdad con una... Allá en el otro lado. Sí, allá donde está ese esquinita y oscurito. Ya. Comenzamos otro con una parrita chica, más o menos este tamaño de la parrillita. Ah, pequeñita, ya. Pequeñita. Ajá, ah, ok, y comenzamos con una mesita y toquito, nada más. Ya, ahora hay más mesitas, ¿no? Sí, exactamente. Ya tenemos, hemos ampliado el negocio, hemos ampliado igual el menú. ¿Ya? Ya, donde ya hay bastante ya clientela que ha estado viniendo, ya hemos estado haciendo pedidos, todo, ¿no? Así que como usted sabe, el negocio va creciendo, uno mientras va invirtiendo, gracias a Dios más bien, no ha ido bien. Ya para vivir, ¿no? Sí, exactamente. Claro que está, sí. Digamos, ¿no? O sea, aquí en Bolivia hay trabajo, hay de todo. Digamos, ¿no? Se muere uno de hambre. Claro, no, el boliviano, como dice, trabajador. Muy bien. Meterle. ¿Cuánto cuesta el pollito que nos vamos a servir? Mire, le comento que el pollito solo vale 10 pesitos, 10 bolivianitos, y es el cuarto. Un dólar y medio, para empezar. Sí, un dólar y medio, ¿no? Sí, un cuarto de pollo. Sí. ¿Tú te acuerdas del McDonald's? McDonald's. La cadena de hamburguesas, sí, a nivel mundial, que sí, es sí, muy sí, famosa. Tiene bastante franquicia. El único lugar donde ha quebrado en el mundo es en Bolivia. En Bolivia, sí, exactamente. Y por eso, ¿no? Porque con 10 pesos comemos cuarto pollo y en el Basnodal con 25 comíamos una hamburguesa, claro, una papa frita y una Coca-Cola. Claro, exactamente. Bueno, y el boliviano prefiere lo que está preparado en casa, me claro, imagino, ¿no? Algo tradicional, digamos, ¿no? Ok, algo Elmer. Casero. Aquí trabajas con tu señora madre, sí, ¿te ayuda? En el negocio entre familia, está mi madre, está mi hermano, igual que junto los tres. Ya. Venimos ya. Que venga la señora para saludar aquí, tu mamá, que venga a saludarnos. Venga, casera, nos va a saludar. Venga, venga, venga un ratito. Va a dar un saludo a sus caseros que están dentro y fuera del país. De pronto ya por las Navidades hay que darles un saludo, ¿no? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo se llama? Buenas noches, señor. Buenas noches. Me llamo Isabel Saavedra. Doña Isabel, ven más aquícito, doña Isabel. A ver. Deseales a tus clientes feliz Navidad, próspero Año Nuevo en este año del coronavirus. Sí, gracias a todos mis clientes. Aquí estamos cocinando un poquito a la parrilla, chancito, pacumoto, ajonjito, locrito, compresa, todo. Y que vengan a comer, ¿no? Feliz venga Navidad, dígales. Feliz Navidad, sí, próspero sí, Año Nuevo. Gracias. ¿No? Sí, ok, muchas gracias. Está muy rico su condimento, ya hemos probado anteriormente. Sí, muy bien. Un dato adicional es que ¿sí? Mi madre es de Sucre. Ah, de Sucre. Ustedes saben que las sucreñas son buenas para cocinar. Claro, pues, claro. Tienen claro. Su sazón especial. Tienen su toque. Sí, su toque exactamente. Para la cocina, a la mujer. Ella es la que la prepara, todo, yo solo está directo a la parrilla nomás. Bueno, y tú también tienes el toque, que sí, es muy algo, importante. Ya y, algo tuve que aprender. Claro, ¿no? Claro. Y tu hermano, ven, vas a saludar. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, yo me llamo Ángel García. Ángel García, ¿cuántos años tienes, Ángel? 12 años. 12 años, sí. Pero trabajas como uno de 24, ¿no? Sí, con mi mamá, con mi familia y con mi hermano. Perfecto. Muy bien, nos vamos a servir entonces ese pollito y tu saludo para la gente que te está viendo en las redes. Un saludo para toda esa gente que está de ese lado del país extranjero. Desearle un feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y lo esperamos aquí, Quinto Anillo, Barrio Primavera.
señora Isabel Saavedra. Muy bien, y ahí está nuestro pacumutu, que tiene un costo de... ¿Este cuánto? El pacumutu vale 10 bolivianos. 10. El pollo, 5 pesos. 10 bolivianos más el pollo 5, 15 bolivianos, 2 dólares. ¿Dónde comemos por 2 dólares? Esto solamente en Bolivia. Ahí está.